y es un momento crítico. Pero es mentira lo que están especulando. Alejandro Fernández estuvo sorprendiendo a todos los fanáticos que asistieron al concierto que él hizo en el Auditorio Nacional, porque allí justamente él, conocido como El Potrillo, hizo una pausa en su presentación para pedir una cadena de oración por la salud y el bienestar de su padre, don Vicente Fernández. Quiero que desde aquí juntos enviemos un aplauso. Al instante, los presentes en el auditorio pues se fundieron en un cálido y amoroso aplauso para el Charro de Huentitán, quien durante años, no es un secreto para nadie, se ha ganado el cariño del público, obviamente por su talento, por su carisma, por esas espectaculares interpretaciones que ha hecho, sus películas y su cercanía siempre con su público. Pero muy fuerte para el señor Vicente Fernández. Además, vimos cómo Alejandro Fernández también estuvo confesándole a su público que ahora, más que nunca, la familia Fernández necesita el apoyo de todos. De verdad que sí lo necesitamos. Vamos a necesitar mucho de sus emociones. Asimismo, Vicente Fernández Jr. estuvo confirmando que su padre, don Vicente Fernández, se encuentra realmente delicado después de que el día de ayer hubo una información que trascendía de que el cantante había presentado ciertas complicaciones de su salud. Ha sido como un rumor que no ha sido confirmado por el parte médico y tampoco por su familia, pero sin embargo, supuestamente se conoce que uno de sus pulmones había tenido fallas y que por esta razón el panorama se había complicado nuevamente. Delicado, se les ha dicho, pedimos mucha oración. Sin dar mayor detalle al respecto, él también, cantante, estuvo adelantando que se iba a publicar una nueva información, una parte médico a través de las redes sociales de su padre, como constantemente ellos han hecho para dar a conocer un poco de la salud. Explicó que solamente por ese medio es que iban a especificar qué es lo que está sucediendo con el Charro de Huentitán. Sí, está crítico, delicado, sí. De esta manera, Vicente Fernández Jr. estuvo entonces aclarando y haciéndole frente a la cantidad de rumores y de especulaciones que existen en torno a la salud de don Vicente Fernández, pero también se estuvo reportando recientemente que Vicente Fernández Jr. y su madre, doña Cuquita, habían asistido a una cita en el hospital desde las primeras horas del día viernes, y esto fue una situación que generó mucha suspicacia entre los medios de comunicación, porque saben que se encuentran afuera del hospital esperando cualquier noticia, y durante todos estos meses que ha estado ingresado don Vicente Fernández dentro de dicho hospital, pues realmente tienen como un horario muy particular para las visitas, como más tarde de la hora en que se presentaron el día viernes, y esto llamó la atención de los reporteros. Pero bueno, esperemos que muy pronto sean mejores las noticias en torno a la salud de don Vicente Fernández. Nosotros seguimos unidos en oración por su pronta recuperación, y recuerden ustedes que esto es Famosos al Día y pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre informados de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento.